¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila. Tranquila, 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 mujer, tranquila. Tómate estas pastillas. No me des más pastillas. Te sentarán bien. No las necesito. Solo quiero que nos lo devuelvan. Quiero que me devuelvan a mi hijo. Devuélvanme a mi hijo. Devuelvan a mi hijo. Kika 11 en posición 2. Frecuencia de contacto 5.7. Cambio corto. Recibido. No, nada en concreto todavía, señor. Estamos trabajando en varias direcciones. Sí, señor, no lo olvido. Quizás por eso llevamos más de 30 horas sin dormir. Todos lo tenemos presente, señor. Por cierto, si pudiera atrasar un poco el plazo, cada minuto que pasa puede resultar fundamental. Muy bien. Si es así, haremos lo que podamos. Pero los milagros no existen, desgraciadamente. Sí, señor. A sus órdenes, señor. Policía Vasca, Policía Nacional y Guardia Civil trabajan conjuntamente contra reloj. Se barajan varias hipótesis. Que Miguel Ángel Blanco esté en el Zulo donde ETA ya recluyó a Cosme del Clop. Que ETA mantenga la amenaza a pesar de la movilización popular y presiones dentro de su mismo entorno. O que, si el comando se encuentra seguro, mantenga el secuestro para prolongar la presión. Yo sé que no puedo hacer nada, pero tú sí. Tienes que forzar el tema. Diles que te lo he pedido yo. Ellos saben lo que pienso. Además, esto no tiene sentido. Es una barbaridad. Sí que no te discuto. Pero te digo que no sé si van a oír. Ni siquiera sé si quieren o pueden oír. Bueno, en cualquier caso, hagamos sonar la chalaparta. Por mucho que suene, si los que tienen que escucharla no la oyen, lo mismo da. Si no lo intentamos, no lo oirán, eso seguro. Veré qué puedo hacer. Te lo pido, por favor. Agur. Vamos, José. Que ya están llegando los... ¿Te acuerdas del día que nos lo regaló el hijo de Miguel? Desgraciadamente no lo podré olvidar mientras viva. Os hemos traído una cosa. Tony nos lo regaló a cambio de que le dedicáramos una canción a su novia. La verdad es que nos gustaría que os la quedarais vosotros.
Gracias, hijo. Gracias. Era mi mejor amigo. Le voy a echar de menos. Gracias, hijo. Gracias. Maldita carretera. ¿Quién nos iba a decir que ahora? José. Lo de Tony ya no tiene remedio. Pero lo del niño de Chelo ya verás cómo sí. Venga, vamos. Vaya. Trae más tostadas, que con lo que traga este no pruebo ni una. Qué gilipollas, Es que son muchas horas contigo. Yo no tengo por qué aguantar que me estés tocando los cojones todo el puto día, ¿vale? ¿Qué hostias pasa? ¿Que tenéis que estar todo el día discutiendo o qué? No, saludar y este, joder. Que si como porque como y que si duermo porque duermo. Oye, déjame en paz, hostia. Bueno, vale, ya. No se puede ni hacer una broma, joder. Cuando acabemos el desayuno se recoge esto y cada uno lo suyo. A las 3 nos vamos, estamos. A dos, Gaudí. Maida sube este chigor que iba a Torduán. O que recbaten batutsi baldin badu. Los a la mierda. ¿Un café? No, gracias. Ya me lo dio su señora. A tocar la batería desde que era niño.
¿Ves? ¿Estás viendo lo que nosotros? ¿Me oyes? Joder. Sí, aquí K9, los estoy viendo. ¿Son ellos? Exacto, son ellos. Los tengo. ¿Hay alguien más allá abajo? Nadie más. Bien. Sí. Un momento. Avellán, tu gente. Sí. Muy bien. Póngalo en marcha. Los quiero aquí en una hora. Acaban de aparecer. Van a por ellos. Ay, ¿me oyes? ¿Qué hay de la quincha? Nada nuevo. Diles que lo piensen, joder. A los otros les hemos dicho que vayan mirando lo de poner fecha. Y si dicen que sí, pues estos tendrán que hacer algo con el chaval, ¿no? Todavía hay tiempo. Habla con ellos. De momento no te puedo decir. No puedo hacer nada. ¿Y para cuándo vas a poder? Te digo lo que hay. Hostia, pero habrá que moverse, ¿no? ¿O qué? Te lo digo claro. Ahora no se puede. Tenemos número sospechoso. Se trata de una cabina. Es una cabina de Ermua, calle Errebalburu, frente a un colegio público. I-5 central. Estamos muy cerca. Vamos para allá. Cambio. No entiendo. Te juro que no entiendo. Se le marcó para dar un susto. Nadie se había visto que iba a ser así. Esto es lo que hay. Ya te lo he dicho. Bye. Repito. Llamada sospechosa desde una cabina en Ermua. Miguel, ¿dónde va usted? A buscar a mi hijo. No, por favor, espere. A su hijo lo está buscando ya toda la policía. Suélteme. Miguel, por favor, razone. No puedo estar aquí sin hacer nada. Por favor, déjeme. Miguel. Que me deje, hombre. Miguel, razone. Haga el favor, déjeme en paz, que estoy en mi casa. Miguel. Déjeme. Haga el favor de dejarme. Razone. Ah,
Ah, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Voy a buscar a Miguel Ángel. No, no puedes salir ahora. ¿Por qué? Porque ya lo están buscando. ¿Y qué? ¿Yo lo voy a encontrar? No. ¡Que me dejéis, hombre! ¡Dejadme! ¡Lo voy a encontrar! ¡Basta! 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 No lo hagas más difícil. ¿Está leyendo su este buroneta? Ivonne, ¿está gustando su? Ivonne. ¿Para qué utilizabais el piso? ¿Cuántos sois? ¿Cuándo llegasteis a Rani? Mira sus ojos. No fija su mirada. Me gustaría equivocarme, pero me da la impresión de que ese tío no tiene ni puta idea de lo que le están hablando. Con permiso. Hemos verificado meticulosamente y toda la declaración es cierta. De principio a fin. Joder. Joder, joder, joder. Anda, encárgate de él. Había. Una secta adventista de la resurrección prometida de no sé qué leches. Son americanos y la semana que viene celebran un congreso en Francia. Estos capullos de aquí son los primeros feligreses y el americano su guía espiritual, como dice aquí el baranda. Supongo que lo habrán comprobado. Hasta hemos conseguido localizar a uno de los jefazos al otro lado del charco. No sé si reírme o echarme a llorar si no fuera por lo que esto significa. Lo único que significa es que nos quedan menos de 6 horas. Bueno, calma. No perdamos más tiempo con esta mierda ni perdamos la concentración. Vamos a establecer como única línea de investigación la tesis de la bajera y el piso en zona urbana. Ponga a sus hombres a trabajar en ello. Laura. Laura. Un momento, salgo enseguida. ¿Estás bien? Un momentito, por favor. ¿Puedo hablar contigo? Abre la puerta, por favor. Laura, no podemos hundirnos ahora. Pero tenemos que ser fuertes. Por nosotros y por él. No puedo. Sí. Sí puedes. Dígame, sargento. 3 sectores más. Entiendo. Sí, efectivamente, la prioridad de búsqueda ha cambiado. Así es, zonas urbanas, preferiblemente a las afueras, garajes, polígonos. Zonas industriales, etcétera. Se pondrán en contacto con usted para asignarle un nuevo sector. Cabo, adelántese con 2 patrullas, sector 3 y 5. Se trata de una zona urbana. No hay tiempo, cojones.
Son los nombres de los propietarios de los coches robados en el último mes. Localícelos y hable personalmente con ellos. Acaban de informarme que otros tres sectores más han sido peinados en resultado. ¿Habrá alguna posibilidad que los de la corbata amplíen el plazo? Lo veo difícil. No creo que tenga intención de hacer concesiones. Y del otro lado puede que el comando que tiene retenido al chico no tenga contacto con la cúpula en Francia. Así que mal pueden negociar. ¿Piensa que una cosa así la iban a hacer sin contar con los de arriba? No exactamente. Puede que hubiera una consigna genérica de acción contra gente del PP para contestar la liberación de Ortega. Y uno de los comandos concretó el objetivo. Ya, le servía a cualquiera con carnet del partido. Con Miguel Ángel lo tenían fácil. Trayectos rutinarios, fáciles de controlar y sin protección. Pan comido. Venid, escuchad esto. Es la madre de un preso de ETA. Escucha, hijo. Tú y tus compañeros presos en las diferentes cárceles manifestaros en contra de los medios que estáis utilizando para acercaros al País Vasco. Hacerles ver que de esta forma solo van a conseguir empeorar vuestra situación y la del resto de los vascos. Hacerles ver que tienen que intentarlo de otra manera. Mira, ama. Viene todo el pueblo a la manifestación. Con toda esta gente se lo tienen que pensar. Ya veréis cómo pronto vemos a Miguel. Ay, hija, Dios te oiga. Mira, son Chelo y Miguel. ¿Qué? Que son Chelo y Miguel, que los llevan a la manifestación. Quiero verla, José. Abrazarla. Ahí tienes al Loren. Ahora trafica con hormonas para engordar al ganado. Por toda esa mierda nos quedamos calvos. Solo por eso había que arrancarle los huevos. Vamos. Puta boca, o te comes toda esta mierda, ¿eh? Vamos, sacarlo de aquí, cojones. Vamos. ¡Suéltame! ¡Hijo de puta! Te voy a matar, cabrón, ¿eh? Te voy a matar. ¿Puedo arrancar? Claro, toma. Suena bien, ¿eh? ¡Guau! Te llevas un coche extraordinario. Me encanta. Lo he estado viendo y es una pasada. ¿Qué te parece si nos vamos una semana por Andalucía? ¿Pero te vas a dar una buena paliza a conducir? ¿Pero qué dices? Con ese bólido ni me entero. Sí, es comodísimo. Tiene el volante de cuero y el asiento del conductor es ergonómico, que parece que te abraza por detrás y todo. Pues, espera un momento. ¿Tú quieres hacer ese viaje por estar conmigo o por estrenar el coche? Pero, mujer, ¿qué cosas tienes? Por estrenar el coche, naturalmente. Pero si eres borde... ¡Suéltame! ¡Qué broma! Va, no te lo tomes así. Oye... Thank you.
Mucha bulla, para lo que les va a servir. Pues más vale que sirva de algo. Por el chico y por todos. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa, Gorquita, que te siguen mirando mal, eh? Bueno, bueno, no empecemos, ¿eh? No empecemos. La puta. Cuando lo de hinchado rondo no gritaban tanto, ¿eh? No me jodas. ¿Y eso qué tiene que ver? A ver si es que lo uno justifica lo otro. Pues a la guerra como en la guerra. O es que ellos no secuestran y torturan cuando se le pone la punta a los cojones, ¿eh? Pero si lo hacen los chacurras, a todo el mundo le parece bien. Venga, a tomar por culo ya. Oye, ¿tú me estás hablando en serio o me estás vacilando? Bueno, vale ya. Me cago en la puta. Ya veremos qué coño pasa. Que a unas cosas se les da mucho bombo y a otras no tanto. A todos nos interesa que le suelten. Pero si los otros no hacen nada, es para pensárselo. A este capullo no le pidas que piense, que con el miedo que tiene no va a poder. Mira, aquí el único capullo que hay eres tú, que lo tiene todo mezclado en la puta cabeza. ¡Gilipollas! ¿A qué llamas tú gilipollas? ¡Hace bocas! ¡Que eres un puto bocas! ¡Dios! Ni una puta bronca más, me cago en la hostia. Si os queréis partir la cara, os vais a la puta calle. Y ahí os podéis matar si queréis. Hace unos instantes, su hermana Marimar resumía así la angustiosa petición de la sociedad española con esta llamada a los terroristas. Estamos viviendo unos duros momentos. Una angustiosa espera. Pero todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Migue vuelva a casa y de que pronto esté con nosotros. Todo en esta vida se puede solucionar con buena voluntad, con acercamiento de posturas, con flexibilidad en los razonamientos. No consuela encontrarse con comunicados y proclamas que llegan tarde, porque las ideas también evolucionan. Y porque lo que hoy no es, mañana puede ser. A la mierda. Llena esa. A ninguno. ¿Estás seguro? Mira, llevo dos noches sin dormir y la paciencia se me está acabando. Así que si sabes algo, dilo de una puta vez y podrás seguir envenenándonos con esa mierda. A mí sí que se me está acabando la paciencia, comisario. A usted solo se le están acabando las 48 horas del plazo. Así que usted verá. ¡Escucha, mamón! Está en juego la vida de un hombre, así que no me toques más los huevos. ¡Avellán! No hay que tratar así a los viejos amigos, hombre. Y menos a Taquitos. Siempre me gustó su apodo. ¿Quién te lo puso? Qué viejos tiempos aquellos, ¿eh? Aquí donde le veis sabe hacer su trabajo. Nos ayuda a desmantelar una red de narcos. Lo que darían aquellos tipos por volverte a ver. Así que a Taquitos hay que tratarle con respeto. Sin violencia ni gritos. Porque va a colaborar. ¿Verdad que vas a colaborar? ¿Por qué si no? Te voy a arrancar las pelotas. Y me voy a hacer un llavero con ellas. Y me encargaré personalmente de que compartas la celda con tus amigos.
¿Tienes algo que contar o no? ¿Sí o no? Tomar la declaración. Buscar a alguien que escriba rápido. Cuando se le suelta la lengua no para de hablar. Y ojalá que oiga también a toda esta gente. Aquí estamos con vosotros hasta que el chico venga. Porque él sí va a volver. Ya verás. Él sí va a volver. Ánimo, ¿eh? Con lo que se ha visto aquí, no se atreverán a cumplir el plazo. Ya verá. ¿El plazo? Sí, ya verá cómo tiene a su hijo en casa antes de las 48 horas. Disculpe, disculpe, gracias. Marimar, ¿qué es eso del plazo? Ay, yo que sé, ama a la gente que le gusta hablar por hablar. Hija, por favor, ¿qué me estáis ocultando? Vamos. Ay, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí? Vamos, Jesús. Carlos. Carlos, tú no tienes que saber qué es eso de un plazo de 48 horas que me acaba de decir una mujer. Verás, Consuelo, en realidad todos creíamos que era mejor que no supieras nada. No cambiaba nada y no hacía nada más que crecer tu angustia. Joder, estuva de Kusten. Estaban pasando los tipayos, hostia. Normala. Pero la nada de que te la dirá. Hemen seguro, joder. Ya podíamos ser cuatro y nos echábamos un mus, joder. Llama a Ivón por si viene y se pone contigo de pareja. Sí. Porque la tuya está clara. ¿No? Así a que vayas a Spiletraquín y le cuas a Estenda de Taine Batú. Oye, sois una ayuda de la hostia, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Documentación, por favor. Si ese cabrón de ahí abajo no ha mentido, la conversación que le escuchó al talibón se refería a la búsqueda de un garaje o similar para pasárselo a un comando de legales. Coincide además con la información que nos facilitó Caimán. Sí. Tengo la impresión de que estamos cerca. ¿Qué? ¿Se sabe algo? Nada. No hay nada. Pero si ya casi no queda tiempo para... No sé, pero no hay nada. Ya te dije que iba a ser difícil. Sí, sí, se sabía, pero... Escúchame bien. No hay nada. Aquí abajo, ¿eh?
Gracias. Hola. Todos pensamos que era mejor que no lo supieras. ¿Qué habrías ganado si te lo hubiéramos dicho? Saberlo. Saberlo. ¿Para qué? ¿Para sufrir más? No, para rezar más. Hostia, que está todo dago. Bye. Oker, baja al garaje y nos esperas en la puerta.
Amá, toma. Amá, por favor, tienes que comer algo. Hija, ¿pero cómo quieres que coma? Pensando que en este momento pueden estar matando a tu hermano. ¿Sabes algo? Nada. Lo he intentado, te lo juro. Entiendo. Vamos. Puedo solo. ¿A dónde me lleváis? Sube.
¡Vamos! ¡KK! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡KK! ¡K! ¡Vamos! ¡Martín, ven aquí! ¡Martín! ¡Martín, ven aquí! ¿Sí? Ya. Móvil todavía respira. Desciende a central. Necesitamos un móvil en el puente de cocheros de la sal. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dígame. Sí, sí. Por supuesto. Ahora mismo. Lo han encontrado. Al parecer tiene un disparo en la cara, pero es superficial. Lo han llevado al hospital de Aránzazu. Lo prepararemos todo para que vayan a verlo. Han tenido que dispararme. ¿Para qué? Ay, no pienses más en eso, hija. Lo importante es que está bien. Si hace falta, se le paga una operación de cirugía plástica y ya está. Con el tiempo todo esto no será más que un mal recuerdo. ¿Verdad, Miguel? Jaula en los alrededores de la sal. Hay que coger a esos hijos de puta como sea. Tenemos una manaza de bomba. Un coche del barrio estarán. Eso puede ser una maniobra de distracción. No nos podemos arriesgar. Manden a los TEDAS y perímetro de seguridad. Adelante. El secuestrado y asesinado por ETA se ha producido en Pamplona. La sexta corrida de los Sanfermines se ha suspendido tras conocerse el desenlace del secuestro. La noticia de la aparición con dos tiros en la nuca de Miguel Ángel dejó helados los tendidos.
hijo de puta! ¡Asómate! ¡A ver lo valiente que sois! ¡A ver lo valiente que sois! ¡Hijo de puta! ¿Cómo está, doctor? El disparo ha sido superficial, ¿verdad? ¿Podemos verle? Por favor, le ruego que se sienten. No sé muy bien quién y cómo les han informado, pero su idea sobre el estado de Miguel Ángel se aparta de la realidad. Nos han dicho que tenía un disparo, pero que no es grave. Me temo que no les han informado correctamente. ¿Entonces? Su hijo ha recibido 2 impactos de bala en la cabeza. Su estado en este momento es de máxima gravedad. Miguel Ángel está en la unidad de cuidados intensivos. Si quieren, el doctor les acompañará a verle. Vamos. Cerveza, jefe, por favor. Buenas tardes a todos. Lamentablemente, y tal como explicó el señor consejero, el diagnóstico es de máxima gravedad. Y sin más, paso a leerles el parte médico. Don Miguel Ángel Blanco Garrido presentaba, en el momento de su ingreso, traumatismo craneoencefálico secundario por heridas producidas por arma de fuego. Sufría un coma neurológico profundo dado que los proyectiles habían causado terribles destrozos en su cerebro. Presentaba orificio de entrada de bala en zona mastoidea derecha con proyectil alojado localmente, con esquirlas óseas en trayecto de segunda herida. Subfusión hemorrágica cerebelosa y hemorragia subaracnoidea a nivel del borde del dentorio supratentorialmente. Contusión hemorrágica frontal izquierda y edema cerebral grave. Como consecuencia
de los dos disparos presentaba asimismo trastornos de la coagulación sanguínea. Son daños irreversibles. Además, nos tememos lo peor en un plazo muy breve.